¿Cómo le va, chacarero amigo? Bienvenidos a su programa de televisión. Hoy, como todas las semanas, variada información. Seguimos visitando lotes, seguimos visitando industrias y se lo vamos a mostrar a partir de este momento. Bienvenidos a Chacarero, bienvenidos al Show del Campo. Contacto tiene que ser un contacto cuidado, estratégico y tácticamente cuidado. Es decir, yo no es simplemente estar en contacto, mandar un video de fútbol, mandar una cualquier cosa, sino que yo tengo que aprovechar cada minuto de atención de mi cliente para mandarle cosas de valor. Ese es el criterio, cosas de valor. A su vez, el testimonio de esos clientes es de valor para otros clientes. El producto en sí sea muy buscado, muy tenido en cuenta. Estamos un año más acá en la exposición de San Francisco, que es la exposición de nuestra casa. Y si pasa algún defecto, también estar preparados para solucionarlo, porque lo que nuestra cultura... Buscar alternativas que generen mayor rentabilidad al cultivo, creo que ese es el objetivo. Siempre, cada vez que uno invierte en algún insumo, en algún proceso... Cuando era chico, tenía 5 o 6 años, me encantaba ir a la casa de mis primos en un pueblito del interior, porque ahí podíamos andar en bicicleta y andar libremente. Mi primo, que tenía 13 años, yo tenía 6, me llevaba a jugar al rinraje. Pasábamos por las casas, tocábamos la campanita y salíamos corriendo. Típico juego de chicos. Hoy, hablando con algunos empresarios agropecuarios, vendedores de insumos y de maquinaria, me acordé del juego del rinraje. Todos queremos tener más cantidad de clientes, nuevos y más clientes. Invertimos montones de plata. Publicidades en Facebook, publicidad en Google, publicidades medios tradicionales. Invertimos en plataformas del agro. Y nos encontramos con una gran cantidad de datos, numerosos datos, llamados, mails de clientes. A veces contestamos uno, contestamos otro, a veces logramos alguna venta, y cuando logramos una venta ya nos ponemos contentos porque hemos recuperado la inversión, decimos. Por otro lado, estos mismos nosotros, estos empresarios que somos, si salimos del baño apagamos la luz, cerramos la canilla, ahorramos en la marca de yerba que usamos, porque en épocas de vacas flacas cuidamos el mango en todo lo que se puede, medimos los viajes para no gastar de más. Y por otro lado, toda esta plata que hemos invertido en publicidad, y que a su vez, por ejemplo, estas plataformas también invirtieron para que a nosotros nos llegue ese llamado, ese mail, es como que el proceso termina ahí, cuando en realidad ese debería ser el primer paso. Toda esa cantidad de datos infernales la estamos utilizando muy poco. Es decir, estamos tomando aleatoriamente una venta sí, una venta no, y después los datos van quedando archivados. Lo que necesitamos es un paso de organización mayor, que es toda esa información, sistematizarla en una plataforma, puede ser un CRM, puede ser un Excel, puede ser nuestro teléfono con un Android, para que toda esa información esté disponible en nuestra mano. Luego tenemos que segmentarla, es decir, agrupar esos clientes por algún criterio. Puede ser geográfico, los clientes de la zona de Venado Tuerto, puede ser por actividad, los clientes de Tambo, puede ser por los clientes más innovadores. Es infinita la posibilidad de segmentación que tenemos y la tenemos que diseñar nosotros de acuerdo a nuestra propia empresa. Lo importante es que te empecemos a tomar conciencia que así como cuidamos la yerba y cuidamos la luz,
tenemos que cuidar cada datito que nos llegó, cada contacto en la exposición. Porque si nos costó mucha plata estar en la exposición, nos costó mucha plata estar en Facebook, tenemos que aprovechar esos datos y no los podemos tirar a la basura. Si no, es lo mismo que estar jugando al triunfar. Es común al hablar con vendedores del sector agropecuario que se quejan que el cliente cada vez tiene menos tiempo, cada vez nos dedica menos atención. Y es natural que sea así. El cerebro humano viene con 10.000 años de historia de desarrollo. La era moderna tiene pocos años, pero nuestro cerebro viene evolucionando hace 10.000 años en tribus, aldeas de no más de 150 personas. Entonces, el recurso cognitivo, es decir, el esfuerzo de la mente para mantener una relación social es muy alto. Entonces, todos queremos estar en la cabeza de nuestro cliente, pero no es tan sencillo. Como para nosotros no es tan sencillo tener en la mente todos los clientes que tenemos. Ahí es donde la tecnología nos puede dar una ayuda importante. ¿Por qué? Nosotros podemos tener en nuestra mano, a través de nuestro teléfono, la forma de tener una comunicación frecuente con nuestros clientes. Hoy, la herramienta número uno para hacer eso es WhatsApp. WhatsApp nos da una posibilidad increíble de estar en contacto cotidiano con nuestros clientes. Ahora, ese contacto tiene que ser un contacto cuidado, estratégico y tácticamente cuidado. Es decir, no es simplemente estar en contacto, mandar un video de fútbol, mandar una cualquier cosa, sino que yo tengo que aprovechar cada minuto de atención de mi cliente para mandarle cosas de valor. Ese es el criterio, cosas de valor. A su vez, el testimonio de esos clientes es de valor para otros clientes. Entonces, tenemos una oportunidad única, pero que debemos usar con mucho cuidado y mucho criterio. Primera pausa en Chacarero, después de la misma seguimos nutriendo su lote, su campo, desde Canal Rural. Ya volvemos. Osvaldo Luis Santilli e Hijos. Más de 40 años ofreciendo productos y servicios de tecnología. Somos distribuidores líderes de neumáticos FATE. Realizamos importación directa de productos para el sector agropecuario y vial. Santilli, seriedad y responsabilidad nos caracteriza. Casa Central en Armstrong. Sucursales en Cañada de Gómez, Sunchales, San Lorenzo y Marco Juárez. Segundo bloque de nuestro programa y seguimos acompañándolos con los temas más relevantes del agro de la República Argentina. Siempre en Canal Rural. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como vos decís, estamos un año más acá en la exposición de San Francisco, que es la exposición de nuestra casa, y estamos con todas las unidades de negocios de la empresa, no solo con toda la maquinaria de Akron, sino también con lo que fuimos incorporando en los últimos años, como Kubota, los neumáticos Pirelli, también las máquinas SDLG del grupo Volvo y también la otra unidad de negocios muy importante que es Action, donde con un convenio más hicimos con Toyota para proveer los hidros junto con Toyota para la solución de movilidad. La ciudad de San Francisco siempre fue y es una ciudad muy pujante, muy industrial, donde, bueno, nosotros somos de acá, pero realmente nos sentimos muy a gusto y se puede ver el empuje que tienen las distintas empresas, con lo cual también nos ayuda a nosotros para expandirnos no solo a todo lo que es Argentina, sino también al mundo. Música.
La idea es ir mejorando, cada vez los mercados son más competitivos, nosotros queremos llegar fuerte a todo lo que es el mercado nacional, creo que tenemos una muy buena presencia, pero también se van sumando distintos competidores, no solo en el mercado interno, sino en el externo, y la idea es tener las mejores herramientas para la gente de campo. Soy directora de Recursos Humanos. Es muy amplio, tiene que ver con el trabajador como persona. Y bueno, sus necesidades, sus potencialidades, sus ganas de hacer, su motivación. Nosotros tenemos el desafío de comunicar, de capacitar hasta en todos los lugares de la fábrica, ¿no? Especialmente desde la gente de fábrica y la gente que está en las partes administrativas también, a todo el mundo, llegar a todos. Ese es el gran desafío. En realidad lo que el cliente ve como producto y lo que recibe como servicio es fruto de todo el trabajo interno que hacemos antes, con lo cual esa sería la punta del iceberg, ¿no? Y lo que está sumergido, que realmente es la parte más importante, es la base, es lo que tratamos de hacer desde nuestro lado. Primero tendemos a eso, a cero defecto. Y si pasa algún defecto, también estar preparados para solucionarlo. Porque lo que nuestra cultura nos indica es que los errores tenemos que mostrarlos. No tenemos que ocultarlos, tenemos que comunicarlos y juntos y de manera sana buscar las soluciones para que no ocurra más. Y eso es lo que tratamos de hacer, la verdad, que todos los días. Sí, en realidad lo que tratamos de hacer foco es en buscar alternativas que generen mayor rentabilidad al cultivo. Creo que ese es el objetivo. Siempre, cada vez que uno invierte en algún insumo, en algún proceso, lo que busca es un retorno económico. Y bueno, en eso es lo que estamos trabajando con Nova desde hace 3 años. Bueno, lo que estamos presentando es un desarrollo de un fungicida que hicimos en forma conjunta, que la verdad es una nueva combinación de moléculas con un agregado de fitoestimulantes y con unos resultados muy, muy alentadores. Las experiencias las tenemos hechas en la zona de María Susana, Santa Fe y en el Fortín, provincia de Córdoba. Y después, bueno, ya este año ya el producto es comercial y ya se usó en distintos lugares del país. Lo que nosotros notamos es una mejor madurez. El cultivo, esto es un fungicida, llega con las hojas más sanas, retiene más hojas y logra un mejor llenado de grano que se traduce en más de 800 parcelas que tenemos evaluadas nosotros en distintos protocolos, en una mejora de rendimiento de 150 kilos con respecto a lo que se venía usando en forma convencional, que es lo que hoy abarca un 95% del mercado de fungicidas. Bueno, creo que estamos en un contexto muy, muy cambiante, que fue cambiando mucho. Actualmente estamos con nuevas problemáticas que crecen en forma exponencial. Todos tenemos muy presente la curva de crecimiento de malezas resistentes, pero lo mismo que pasó con malezas,
El sistema de producción es el mismo y la forma que tenemos de trabajar es la misma. Está pasando con insecticidas y con fungicidas. Y ante un crecimiento de problemáticas en forma exponencial. Hoy es con una intensificación de los sistemas de producción que están generando aparición de nuevas problemáticas y en cierto modo tenemos que trabajar para buscar alternativas a esto. Creo que de la intensificación no se vuelve porque el mundo demanda alimentos y no podemos darnos el lujo de dejar de producir, pero también, como pasa con cualquier sistema, cuando uno lo empieza a forzar, empiezan a aparecer problemas de los que tenemos que estar muy atentos para dar soluciones, los asesores, las compañías, y creo que este tipo de alianzas son muy positivas. Segunda pausa en Chacarero, después de la misma le seguimos contando detalles de lo que hemos vivido estos últimos días en materia de campo, en materia de industria. Acompáñenos, ya volvemos. Osvaldo Luis Santilli e Hijos. Más de 40 años ofreciendo productos y servicios de tecnología. Somos distribuidores líderes de neumáticos FATE. Realizamos importación directa de productos para el sector agropecuario y vial. Santilli, seriedad y responsabilidad nos caracteriza. Casa Central en Amstro, sucursales en Cañada de Gómez, Sunchales, San Lorenzo y Marco Juárez. Tercer y último bloque de nuestro programa y una vez más invitarlos a que nos sigan todas las semanas por la señal de Canal Rural, esta señal que se distribuye no solamente en la República Argentina, sino también en países de la región como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Colombia. Acompáñenos todas las semanas en este mismo horario. ¡Sigan Chacarero! No, mira, realmente, considerando la situación actual de los vaivenes estos políticos que tenemos, cada vez que tenemos una elección, Argentina parece que se transforma, que le agarra el síndrome de los vaivenes. Entonces no hay un panorama claro, pero realmente creo que el sector nuestro tiene mucho para dar porque... Si hay de algún lugar de donde se puede obtener divisas por medio de las exportaciones, es la agricultura. Y nuestro trabajo es hacer que nuestros productores siembren más, mejor y en forma eficiente con maquinaria de última generación. Y eso es lo que estamos siempre abocados. Nuestros clientes a través de los concesionarios mejoren la producción, y hay tanta tecnología en una sembradora como lo hay en una cosechadora. A lo mejor la diferencia todavía es grande, pero en sí la siembra es uno de los factores más importantes que tiene, porque si sembramos mal y fertilizamos mal, obviamente por más que tengamos una cosechadora de última generación, el rinde no va a ser el mismo. Entonces, es como toda cosa, una va atrayendo a la otra. Mejor calidad de siembra, más rinde, mejores cosechas. Entonces, el país obtiene lo que necesita, que son las divisas. Nosotros seguimos trabajando y en función de eso siempre se hace un lleva y trae, y los clientes nos permiten de esa manera formarnos a nosotros en lo que es un producto de primera línea.
Y desde ya agradecerle al cliente, al señor Fassi, que nos facilitó las instalaciones para hacer la exposición, para hacer ese día de la jornada, donde realmente captó mucho el interés de la gente, de los presentes, porque es un producto que vos prácticamente duplicás la velocidad y vas sembrando con mayor precisión y sin perder calidad de precisión en la siembra, que eso es lo importante. La verdad que todos estos elementos que estamos utilizando en la sembradora, yo creo que vamos por un camino donde el mundo realmente se sorprenden cuando vienen a visitarnos, porque no entienden cómo es posible que a un productor que le cobran retenciones por el cereal que vende y así sea eficiente en lo que hace. Bueno, la explicación un poquito está acá, en que esta comunicación que tenemos con nuestros clientes hacen que las máquinas no sean a medida, pero sí sea muy tenido en cuenta qué es lo que necesita. Y lo que necesita a veces es un poco lo que no es de línea. O sea, nos complica a nosotros porque no tenemos una línea de producción constante, digamos, en forma de todas las mismas características. Pero nuestro fuerte es fabricarle al cliente la máquina que él realmente necesita. Por eso es muy importante este ida y vuelta que nos lleva a lograr productos de muy buena tecnología yo creo que no hay límites todavía como para llegar a definir la máquina que realmente ande en todos lados. Pero como dicen en Loga Nuestro, que se le siembra en todo el país. Y justamente yo creo que una de las cuestiones es esta, que las máquinas se van adaptando a medida de que el cliente va exigiendo. Sele tiene un posicionamiento en el mercado muy bueno, gracias a Dios, pero el boca a boca ha hecho de que el producto en sí sea muy buscado, muy tenido en cuenta. Nos pasa con la rastra de disco, que hace 40 años que la venimos fabricando, y cuando hay una usada es un orgullo, porque parece una contradicción lo que estoy hablando de la rastra de disco con la sembradora de directa, pero hay momentos en que bueno, se necesita pasarla por cuestiones particulares y se siguen utilizando. De ahí que no hay máquinas rastra de discos usadas que duren uno o dos días del concesionario, que ya están vendidas. Y lo mismo pasa con la sembradora. El cliente es la que la cambia porque necesita una máquina más grande o otro tipo. No llega prácticamente a la calle, que ya está vendida. Se toma y se vende. Yo creo que estamos posicionados muy bien, vuelvo a repetirte, en lo que es el producto. Seguiremos trabajando como para que el boca a boca, como le venimos diciendo nosotros, que es una de las propagandas a lo mejor en el tiempo más lerdo, pero hace que el producto sea bueno. Y bien, chacarero amigo, llegamos al final de una nueva edición de su programa de televisión. Recuerde, volvemos en este mismo horario la próxima semana. Que haya buena sombra y agua fresca para todos.